regreso con más en nuestro programa y quiero contarles a todos ustedes que Seguros Unidos S.A. tiene presencia en el mercado ecuatoriano desde hace 123 años. Les brinda a sus clientes seguridad patrimonial, familiar, vehicular e industrial. Nos acompaña Mauricio Rodríguez, él es gerente regional Costa. Bienvenido a En Boga. ¿Cómo vamos? Muy bien. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y por compartir justamente todo acerca de lo importante que es para cada uno de nosotros el hecho de estar asegurados. Por eso, Mauricio, partamos por algo. Muchas de las personas no están aseguradas porque no conocen la importancia de hacerlo, quizás por cultura o por desinformación. Exacto, justamente esa es un poco la campaña. Los Seguros Unidos ahora se ha enfocado justamente primero en renovarse. Estamos con un equipo nuevo, gente profesional. Y justamente de eso, el tema de hacer conciencia de la importancia del seguro, ¿no? Justamente pienso que antes veíamos los desastres naturales muy lejanos a nosotros. Mira Medellín, lo que acaba de pasar, colapsó un edificio. Mira México, las inundaciones. Son una serie de eventos que antes los veíamos tan lejanos, pero obviamente es el tema de la cultura. Justamente lo que conversábamos hace un momento tras cámaras, la cultura de ser preventivos. Claro. Países desarrollados como Estados Unidos, la gente no sale de su casa si no tiene su seguro de asistencia médica, su seguro del carro, el seguro de la casa. El espectro de seguros es muy amplio y por hoy. Y lamentablemente Ecuador todavía estamos dando pasos, obviamente firmes, digo yo, un poquito lentos, pero al final la gente es eso, ¿no? La idea es concienciar a la gente de que deben estar bien asegurados. Ahora, ¿el seguro es un gasto o es una inversión? ¿Cómo lo llamarías tú? Exacto, esa es una pregunta clave que normalmente la gente lo ve como un gasto. Dice, claro. No, pero ¿para qué a mí? Pago todo el año y no me pasa nada. A mí no me va a pasar nada, yo manejo con cuidado, en mi casa no le va a pasar nada. Volvemos al tema, ¿no? Justamente de eso, ser preventivos. Y claro, es una inversión, definitivamente no podemos verlo como un gasto, debemos incluirlo en nuestro presupuesto. Así vamos es. A armar una compañía, nos preocupamos de la publicidad, de la decoración, de la gente que va a trabajar, pero al final dejamos siempre el tema del seguro. Entonces yo creo que es importante que hagamos conciencia de que el seguro es bueno tenerlo y no necesitarlo, a no tenerlo y necesitarlo. Lamentablemente, como conversábamos, como te digo, se vienen tantas cosas, el tema climático es un factor primordial también, lamentablemente es algo que también debemos hacer conciencia de ahorrar agua, del tema de la basura, el manejo de los desechos, porque es así, va por ahí el tema. Así es, muchas veces decimos, no, es que nunca me va a pasar nada y de repente un cortocircuito o algo que no llegó a mayores, pero fue pequeño, pero igual generó algún tipo de descompensación, de desastre y dices, ¿por qué no tengo seguro? Exactamente, y ahí viene el tema. Y ya aquí en Ecuador, en Guayaquil también he visto mucho que te preguntan, ¿no? ¿Tienes seguro? Pero es norma que usted asegure su casa, por ejemplo, para que usted pueda comprar en este conjunto habitacional o en algún lado. O sea, ya poco a poco se está volviendo impositivo, se está obligando también a la gente. Sacas un crédito y definitivamente tienes que asegurar tu vehículo, claro, tienes que asegurar tu casa. Exactamente. Y a veces esa obligación es la que te genera educación también, por otro lado, ¿no? Ahora, esa es la idea. La percepción de las personas es que las compañías de seguro no tienen un servicio óptimo. Pero Seguros Unidos definitivamente sí, ¿verdad? Es así, correcto. Justamente, como te decía, creemos muchísimo en potencializar el talento humano. En Seguros Unidos estamos pensando mucho en capacitar a nuestro equipo. ¿De qué forma lo van a hacer? Estamos haciendo capacitaciones exactamente internas. La idea siempre es buscar gente profesional, gente que le guste. El tema de seguros es apasionante. La gente que entra en seguros, se dice vulgarmente también, no sale del gremio asegurador. Justamente, y aparte, el mercado justamente hoy por hoy demanda eficiencia en el servicio, eficacia en los procesos y obviamente una agilidad en el pago de siniestros. Yo siempre digo, toda compañía de seguros es buena hasta que hay un siniestro. Ahí a ti te miden y de la mano tiene que venir también un asesor de seguros, que son pues, los brokers de seguros, que hay muy importantes también a nivel nacional, donde sean ellos los que creen justamente un programa de seguros a la medida de sus clientes. Claro. No paguen en exceso, cuando hablamos no paguen de siniestro, por debajo. Es un poco el accidente que se es suscitó, del, correcto, ¿no? Del, para que la gente choque, un poco entienda. El tema súbito, exacto, que no esperamos obviamente que pase, pero al final sí pasa. Claro. Para eso está la compañía. Ahora, ¿cuál es el plus de Seguros Unidos frente a su competencia local y multinacional? Exacto. Bueno, ahí por ejemplo, como te decía, estamos creando una campaña y una conciencia interna en el equipo y en el talento humano que tiene Seguros Unidos. Hay muchas compañías multinacionales que han llegado al país, fíjate. Y las locales somos igual o hasta mejores inclusive, o sea, en eso yo creo que la competencia es sana. Sí. Fíjate que en el Ecuador hay 44 compañías de seguros, el pastel más o menos sobrepasa este año los 1.100 millones de dólares. Entonces, claro, hay un tema interesante donde nos van a medir por la eficiencia, nos van a medir por el respaldo, por la agilidad en los pagos de siniestros. Por la efectividad. Y obviamente, y esto viene de la mano del equipo, del trabajo de equipo. Justamente el talento humano y el equipo que tienes tú detrás es el que se va a encargar de dar ese servicio óptimo a sus clientes. El ser ágiles, el ser amables, el cordiales, es un poco la consigna que tiene hoy por hoy Seguros Unidos con esta nueva
esta renovación que estamos creando claro. ahora. Y a las personas que en este momento nos están viendo y que realmente han dicho, bueno, sí, es verdad, necesito un seguro, ¿cómo pueden averiguar más información acerca de Seguros Unidos? Bueno, tenemos la página web www.segurosunidos.com.es, pueden okay. acceder. Estamos creando inclusive un club de beneficios, les cuento que ya vamos más adelante a lanzarlo también, se llama el Club Más Unidos, donde van a haber descuentos y afiliaciones a diferentes establecimientos. Hay un cotizador de cada para, uno, también, ¿no? Correcto, o sea, el cotizador básicamente es para los brokers. Es un rango. Porque al final, claro, la gente no conoce de claro. de seguro, entonces se puede confundir. Siempre es bueno que acudan, yo siempre digo, a un buen asesor de seguros. Que los ayude, que los asesore realmente claro. en el tema de una... Que sea una buena guía, ¿no? Una guía. Realmente. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me parece genial el hecho que ustedes empiecen a concienciar a las personas para que hay que asegurarnos. Aunque como decíamos siempre, pero es que pago seguro y no me sirve de nada. Gracias no a Dios, no le sirve de nada. Gracias a Dios, no lo ha tenido que utilizar, exacto. Pero siempre, como lo decíamos, es un buen respaldo el sentirnos asegurados. Muchísimas gracias. Ah, nos muchísimas vemos. Gracias. En una próxima oportunidad, porque seguiremos hablando de esos temas que realmente son importantísimos. Y si usted quiere ver nuevamente esta entrevista, los invito a ingresar a nuestra página web www.telegrama.es en la sección En Boga. Y no solo eso, además podrá chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @enboga.es.